Hola, nos encontramos en el Centro Informativo de Anglo American en Quellaveco, donde se está realizando la clausura de las vacaciones útiles. Vamos a disfrutar del show. Acompáñenme. Anglo American en Quellaveco clausuró los cursos de vacaciones útiles para los niños de Moquegua. Fueron clases prácticas orientadas al dibujo, pintura y modelaje. El esfuerzo está orientado a vencer la timidez y falta de confianza en sí mismo que la mayoría de las personas siempre lleva consigo y que no le permite desarrollar todas sus potencialidades. Tan excelente trabajo que han realizado en tan poco tiempo. Así a las madres de familia por el apoyo que han brindado a los profesores y hacer que vengan sus hijos a estas clases, por la confianza que están brindando a la empresa, los cursos que viene dando, y esperamos que realmente los niños sean los que más beneficiados en esto. Creemos que vamos a seguir apostando, la empresa va a seguir apostando por este tipo de cursos y por este tipo de enseñanza. A nombre de la empresa, darles un saludo muy especial, agradecerles la confianza en nuestra empresa y esperamos verlos muy pronto nuevamente en esta casa. El solo variar la postura al caminar y sentarse ya genera una forma de ver la vida diferente y de mejorar la primera impresión, que siempre es muy importante en todas las personas. Hola Sandra, cuéntanos, ¿cómo te sientes acá en las clases útiles de Angloamérica? Hola María Alejandra, buenas tardes. Muy emocionada de venir a la clausura de aquí de los talleres de Anglo American en Quellaveco. Nuestros niños han desarrollado así sus capacidades, habilidades y destrezas, logrando así el desarrollo integral de los niños, pidiendo a la empresa así y haciendo votos porque esto continúe y no sea solamente este año. ¿Y tú tienes una nena? Sí, Tatiana, que ha venido a los tres talleres, al taller de dibujo y pintura con el profesor Jorge Carrillo, el taller de etiqueta social y modelaje, el taller de danzas, a los tres talleres que ha dado la empresa. ¿Y la vez que ha aprendido mucho? Mucho, y como han expresado los demás papitos y profesores, han sido más de 112 niños que han venido a estos talleres. Hola Laura, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el modelaje? Me gustó mucho porque aprendí a hacer pasarela, en sesión de fotos y conocí nuevas amigas. ¿Y has aprendido mucho acá? ¿Te ha gustado el taller que te han dado? Sí, la verdad ha estado muy bonito. Nos encontramos con el profesor Rodríguez, que es el profesor de pintura y arte. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí muy bien, acá pasándola con los alumnos en la clausura de lo que fue nuestro curso de dibujo y pintura. ¿Y qué le pareció la experiencia de este año? Bien, ha sido muy buena la experiencia de trabajar con Anglo American Quellaveco, quien pues ha aportado mucho con la sociedad al brindarles este curso para todos estos niños de nuestra población. ¿Espera que en el año va a haber otra vez esas clases o no sabe?
Bueno, sería excelente que se vuelva a dar y que se difunda y que tengamos más niños, ¿no? Tengamos más horarios y más niños. Sería muy bueno. Invito a la gente si vuelve a un curso así para que venga. Bueno, invito a todas las personas interesadas, que están interesadas en el arte, en la cultura, pueden seguirnos por Facebook, pueden ver las fotos que tenemos aquí. También los invito que en el Museo Contisuyo se está haciendo una exposición de la Asociación de Artistas Plásticos para que también se pueda difundir el arte, ¿no? Nana, ¿cómo te sientes? Bien. Mi papá es como un pintor. Sí, yo aprendí el de acá porque él es un pintor y aprendí a pintar en lápiz y en hojas. Anglo American comparte el compromiso de desarrollar capacidades para la población moquehuana. Hemos llegado a la parte final de esta linda nota sobre la clausura de vacaciones útiles gracias a Anglo American Cayabeco.